Que tenemos visita especial para cerrar esta mañana, Fernando, y es que se va a realizar la tercera Radiotón. Para eso nos acompañan, para hablarnos un poquito, Víctor David Guerra y por acá Taira Pinzón Morales. Oiga, yo soy un poco mala con los nombres. Cuéntanos un poquito qué fecha se va a estar realizando, dónde se va a realizar. Gracias, Fernando y Guadalupe. El 15 de agosto, ya faltan pocos días, en el Parque Omar, en donde está el domo, donde hacen ejercicio todos los días, ahí se va a poner una tarima. Van a estar más de 25 artistas en aquí escena. Aquí tenemos algunos. Tenemos aquí Raíz, a May Manfredo y a los chicos de Séptima Raíz, que van a estar presentándose ese día. El evento comienza desde las 11 de la mañana hasta las 7 de la noche. Esa es la parte artística, ¿no? Vamos a tener también alcancías en las calles, donde entran ahí los colaboradores de siempre, que son los Rotarios. Ellos van a estar en las calles con alcancía. Va a estar también la gente del Senán, va a estar la policía, va a estar la gente de la Caja de Ahorros. Va a haber mucha gente en las calles con alcancías a nivel nacional recaudando por una causa común, que es la Fundación Operación Sonrisa. O sea, todos los fondos van a ser canalizados hacia la fundación para ayudar a los niños que tienen malformaciones faciales, labio leporino, paladar hendido. También la fundación ayuda a gente quemada. También ayuda a la gente que tiene sindactilia, que son gente que nace con los deditos pegados. Polidactilia, que son gente que nace con los dedos de más. O sea, la fundación ayuda a todo este tipo de personas. Entonces, estamos tratando de hacer por tercer año consecutivo una radiotón para conseguir fondos para que sigan estas operaciones. Son médicos panameños. Sí, sí. Son médicos panameños. La gente tiene en la mente que son norteamericanos. No, al inicio fueron norteamericanos. Bueno. Ya después los panameños aprendieron y son médicos panameños lo que vamos a tener en estas operaciones para ayudar a la gente en la Fundación Operación Sonrisa. Y Next se une como patrocinador. Como patrocinador. Next está patrocinando el evento. Estuvimos en conversaciones hace 2 semanas con los directivos aquí en Next. Y tengo entendido que van a poner una tarima al lado de la tarima principal y van a transmitir en vivo, van a hacer pases desde el Parque Omar. Así que la gente también va a poder ver la Radiotón por televisión. Así es.